Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. El CONAPE, Consejo Nacional de Personas Envejecientes, y su director, el doctor José García Ramírez, llamaron la atención sobre el maltrato de que fue objeto un anciano de 90 años. Ahí están las imágenes que se han hecho virales y que dice el director del CONAPE, García Ramírez, que eso fue algo abusivo y vejatorio. Ya la policía ordenó sancionar al agente policial involucrado en esto. Por otra parte, las autoridades de Chipre han informado de la detección de hasta 25 casos de infección con una versión combinada de las variantes Delta y Omicron del coronavirus, que ha denominado Deltacrón. Deltacrón es la nueva variante que surge ahora, señoras y señores. Vamos a ver a continuación, señoras y señores. Lo del peaje de Samaná parece ser que no es como se pintó. Los choferes y los usuarios están al grito. Por años la situación de los peajes de las autopistas del Nordeste Juan Pablo II, así como la carretera Boulevard Turístico del Atlántico, que tienen un trayecto desde la autopista Las Américas en Santo Domingo hasta Samaná y desde el Catey hasta La Serrena, fue un tema que provocó preocupación, enfrentamientos y dolores de cabezas a miles de ciudadanos, en especial a los usuarios de estas vías. El pasado 9 de diciembre del recién finalizado año 2021, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná. En un acuerdo que establece, el Estado pagará la suma de $410 millones, representando un ahorro aproximadamente de $1.500 millones. Desde el pasado sábado 1 de enero, el Fideicomiso RD Vial del Ministerio de Obras Públicas dio a conocer las nuevas tarifas en las estaciones del peaje, consistente en una reducción de un 20% de su monto, lo que de inmediato para algunos conductores, usuarios de la autopista, no llenó las expectativas. No me parece gran cosa, porque antes uno pagaba 201 pesos en este y ahora mismo acabo de pagar 200. Quiere decir que lo que le rebajaron fue un peso. Y al otro le bajaron 36, eran 2.36 y pagué 200. Ellos lo redondearon todo, parece que no saben cómo calcular bien, porque supuestamente era el 20%. Esa rebaja le conviene a los vehículos pesados, pero a mí que tengo un carro, eso que el peaje para mí tiene una rebaja de 50 pesos de aquí a Samaná. Es decir que... No, 3 pesos este, 1 peso aquel y 36 pesos aquel. Son 40 pesos lo que me rebaja. Eso es excelente por el presidente. Excelente. De verdad que... Pero lo debe bajar un poquito más. Nítida, así que, y la carretera está nítida, ¿viste? Pero necesitamos algo. Excelente. Que mejore la basura. El país está estupendo, pero la basura está un poquito descontrolada. Siempre cobran demasiado caro y son varios peajes. En estos autopistas son varios peajes y cada vez van subiendo, cada vez más caro el otro. Si lo estás rebajando, mucho mejor. Las nuevas tarifas son establecidas para los peajes Catey, Guaraguao, Naranjal y Marbella, en donde en este último, por ejemplo, los vehículos categoría 1 pagarán 60 pesos, 3 menos que la tarifa anterior. La categoría 2, 120 pesos para una rebaja de 2 pesos, mientras que los de categoría 3 tenían una tarifa de 154 pesos, sufriendo un aumento de 26 pesos para pagar ahora 180 pesos. Los vehículos de categoría 4 pagarán 240 pesos, 9 pesos más que la anterior. Y hay que considerar que el Estado, también el Estado Dominicano, se va a ahorrar $1.500 millones en 4 años, lo que es una rebaja sustancial para el erario público. Y en 4 años vamos a pagar esa deuda y vamos a poder en 4 años hacer rebaja considerable del costo del peaje de la carretera Santo Domingo-Samaná. Mientras que para el peaje Catey hasta Las Terrenas de Samaná son los vehículos de categoría 1 pagarán 400 pesos para una reducción de 185. Los de categoría 2 pagarán 1000 pesos para una reducción de 191 pesos. Los de categoría 3, 1.300 pesos, reduciéndole 252. Y los de categoría 4, 1.600 pesos con una rebaja de 594 pesos.
Estos nuevos precios han encontrado de inmediato rechazo entre legisladores de la región del Nordeste y de la oposición, como es el caso de los diputados Danny Guzmán y Elpidio Báez, al considerar los más afectados son los oriundos de las provincias de la línea Nordeste y del turismo en la zona. La provincia de Samaná necesita que el presidente revise esa tarifa del nuevo peaje, ya que esa autovía o esa autopista pasaron ya a un fideicomiso, igual que las demás autovías. No obstante, toda la autovía lo que pagan son 100 pesos. ¿Y nosotros por qué tenemos que pagar un peaje de 60 pesos primero? Tenemos que pagar 200 pesos después, otro 200, y los que van a la terrena también tienen que pagar 400 pesos más. O sea que estamos hablando de 1.360 pesos que hay que pagar. La gente creyó que el gobierno iba a hacer rebajas importantes, pero resulta que esa es una inversión. Y esa es una inversión que hay que pagarla en dólares. El experto en seguridad vial, Amado Arias, y algunos legisladores también coinciden en que no era posible una mayor rebaja. Manuel Esqueda Guerrero, jurista consultado por el gobierno para el análisis de dicho acuerdo, el mantenimiento de la carretera debe correr por cuenta de la población. Me he convencido que sin recursos no hay solución a los problemas. ¿Cómo se construyen hospitales? ¿Cómo se construyen carreteras? ¿Cómo se construyen escuelas? ¿Cómo se construyen avenidas, autopistas? Las reducciones del monto en las diferentes estaciones de peajes de las vías van desde 1 a 594 pesos y aumentos en una de 9 a 26 pesos. Este acuerdo del contrato de la autopista del Nordeste para mucho ha sido considerado no buen negocio por parte del Estado, mientras que para otros sí, debido a que el gobierno pagaba cada año entre 2.000, 3.000 y 4.000 millones de pesos por concepto de vehículos que no transitaban por la vía. Se espera que con esta nueva iniciativa de la reducción de los montos de los precios de los peajes en esta autopista del Nordeste, el turismo se incremente, específicamente en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bien, señoras y señores, la Tesorería de Seguridad Social dice que el actual gobierno ha incrementado la nómina en 12.000 nuevos empleos. Veamos. Esta semana trascendió la información luego de la publicación de un periódico de circulación nacional que algunas instituciones del Estado, en lo que va del mandato del gobierno de Luis Abinader, han multiplicado sus nóminas y el pago de salarios de empleados públicos. Las estadísticas consolidadas de la Tesorería de la Seguridad Social, TSS, evidencian que en un periodo de un año y tres meses se sumaron al tren gubernamental unos 12.048 servidores. Dentro de las instituciones que han aumentado sus empleados públicos se encuentran el Ministerio de la Presidencia, la Contraloría General de la República, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Turismo, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Agricultura, Salud Pública, Energía y Minas, entre otros. Ampliar las bases de la nómina pública lo que suele crear es muchísima ineficiencia y también no es un buen indicador de poder realmente maximizar lo que es la rentabilidad social. Las instituciones donde se registra el mayor aumento de trabajadores en el citado periodo son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en agosto del 2020 tenía 3.818 servidores y en octubre del 2021 5.331, para un aumento de 1.513 personas. En el Ministerio de Energía y Minas, el número de colaboradores se duplicó al pasar de 312 a 684. Aquí se sumaron a la nómina 372 personas en el periodo analizado.
En el Ministerio de Salud Pública hay 2.427 trabajadores más. En agosto del 2020 habían 91.561 y en octubre 93.988. En el Ministerio de Turismo también se ha multiplicado la cantidad de empleados, pasando de 681 en agosto del 2020 a 1.494 en octubre del 2021, para un aumento de 813 empleados. En la elaboración del presupuesto del año 2022, yo considero que el gobierno no fue para nada conservador, sobre todo porque si la carga de la nómina pública es un 25% y el gobierno va a tener que financiar alrededor de 23 mil millones de pesos y el aumento total de la nómina representa casi 50 mil millones de pesos, eso significa que vamos a financiar el presupuesto del año 2022 para pagar nómina. Según la investigación, otras instituciones como Agricultura, Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Deporte, Economía, Planificación y Desarrollo e Interior y Policía, a pesar de haber una reducción de empleados, el pago de salarios se incrementó significativamente. Ya hemos visto la alta cantidad de préstamos exorbitantes, podríamos llamarle, que lleva este gobierno. Por eso entonces es que por esa mala calidad del gasto que tenemos que incurrir a los préstamos. Y no nos deja, ese mal gasto no nos deja dinero suficiente para poder pues invertir en lo que son las obras que lleva el gobierno. Por eso la mayoría de obras son sustentadas en préstamos. Según los economistas Israel Abreu y Víctor Navarro, así como el dirigente de la Fuerza del Pueblo Javier Ubiera, consideran innecesario esta práctica dado la situación de endeudamiento y pandemia por la que está atravesando el país. A esto se le agrega que miles de dirigentes políticos del PRM aún se encuentran sin un puesto en el gobierno, por lo que la tendencia puede ir en aumento. Jesús Uribe, Objetivo 5.